Comparto pantalla. Y ahora quiero que me contesten ustedes si están viendo la primera diapositiva del PowerPoint. Sí, profe, se ve. ¿Se ve? Ok. O sea que ya no me ven más a mí. Ya no. Buenísimo. ¿Para qué lo quieren ver? Fiero ese. Bueno. Comencemos. Tema, propagación, línea de transmisión. Tema 4, todo esto es el programa de la unidad 4. Esto es lo que vendría a ser la bibliografía, la recomendada, donde, fíjense, tenemos el Stevenson, un clásico en todo lo que es sistema de potencia. El Johnson, el que yo le digo que lo vea, es muy. A ver, no que lo vea. No le hace falta más que ver el PowerPoint y la carpeta MIDD, la que yo le pasé ahí en el Drive. De hecho, la mayoría de las cosas que están en la. A salvo algunas demostraciones, pero la mayoría de las cosas es siguiendo la carpeta y algunos errores que uno va descubriendo, ¿sí? Recuerden que esa carpeta es cuando yo la hice cuando yo estaba como alumno. Y la hice en la sala B y después no la leí más. ¿Okay? El Glover Salma, muy buen libro. Todos estos son muy buenos libros de lo que es sistemas eléctricos de potencia. Ya lo van a utilizar bastante en transmisión y lo van a usar después en sistema de potencia. Lo que sí está faltando, que no lo veo acá, es el Checa, pero espero haberlo mandado al Checa, al archivito, al Drive. Si no lo mandé al Checa, al Drive, díganme, porque ese le va a servir bastante lo que es línea en transmisión de energía el cuatrimestre que viene. Un libro clásico también. Vamos a comenzar con qué es una línea de transmisión. Todo esto tiene que ver con la transmisión de una onda electromagnética. Ustedes la están viendo acá, en donde yo tengo una intensidad de campo eléctrico, una intensidad de campo magnético, y esta se llama onda plana. ¿Por qué? Porque tanto el vector E como el vector H, acá ya tengo que corregir, me estoy dando cuenta de algo, tanto el vector E como el vector H forma un plano, valga la redundancia, plano. Estamos, me forma un plano que va modulado por estas ondas. ¿Cuál es el tema fundamental acá? Que nosotros usamos mucho esto. Esto es en general. Yo le estoy dando un concepto general. Esto se lo utiliza mucho en la parte de comunicaciones y en todo lo que es línea de transmisión. Ya vamos a ver cuál es el concepto de línea de transmisión. Por ejemplo, tanto en una antena transmisora como receptora, en donde yo tengo una comunicación limpia. Lo que sí hay que tener la precaución de que importa mucho el medio por donde yo estoy transmitiendo esta onda electromagnética. ¿Por qué? Porque esa onda, al estar en un medio que es disipativo, tiene una forma exponencial, o sea, va modulada la amplitud por medio de una exponencial. Ya lo vamos a ver después. Obviamente tenemos que tener que el espacio sea libre, que no tengamos una montaña, un cerro que me haga que, aguánteme que alguien se metió. Vamos a tener que hacer así. Cross, admitir. Digamos. Sigue avanzando. Ahí está. Por ejemplo, ¿qué es lo que uno hace generalmente? En la zona donde yo estoy viviendo ahora, que es San Pablo y Villa Nugué, esto es Villa Nugué, yo tengo varias antenas acá. ¿Por qué? Porque San Miguel de Tucumán hace un codo ahí, justamente en esa zona. Por eso es una zona de muchas antenas repetidoras, de manera que esa señal yo la pueda enviar a casi toda la provincia, una señal que me está generando el EB12 en el centro. Yo esa señal la repito en Villa Nubes
Y a partir de ahí lo puedo mandar a toda la provincia. ¿Por qué? Porque no tengo la cadena montañosa que me están perturbando o me están haciendo que no pueda propagarse esa onda electromagnética. Tenemos los medios guiados. ¿Qué serían los medios guiados? Significa que sería la mejor forma de orientar la señal, ¿sí? Básicamente, por ejemplo, acá estamos viendo un cable coaxial o un par telefónico, que generalmente, ¿qué es lo que hace? Guiarme la señal. Al guiarme la señal, yo tengo una menor, entre comillas, pérdida en información. ¿Por qué? Porque no se difunde tanto, sino que le estoy encapsulando, le estoy mandando por una línea. Obviamente tengo sus ventajas y también tengo sus desventajas. Pero ya esto, lo que están viendo ustedes acá, por ejemplo, en el cable coaxial, ya es algo muy interesante de analizar porque me está formando lo que se llama una línea de transmisión. Para nosotros, lo que nos interesa como eléctrico, ¿qué es? Una línea de transmisión eléctrica, en donde tenemos la central generadora, me está generando una tensión de 36 kilovoltios de acuerdo a esto. Tenemos una estación elevadora que me la eleva a 380 kilovoltios. Tengo una red de transporte, o sea, para nosotros esta tensión sería 500 kilovoltios. Acá está el sistema de 500, a la derecha tienen el sistema de 500 kilovoltios en todo lo que es la República Argentina. Y reducimos las tensiones hasta que llegamos a la distribución de media tensión, que es lo que tenemos en todo lo que son las ciudades, ¿sí? O 33 kilovoltios, o 66 kilovoltios, que también tenemos líneas de 66 kilovoltios, 33 kilovoltios y 13,2 kilovoltios, lo más usual, que son líneas que están dentro de lo que es las ciudades. Ustedes lo van a ver. Fíjense en sus barrios, vayan, observen un transformador. A ese transformador le está entrando 3 cables y están saliendo 4. ¿Estamos? Esos 3 cables que están entrando en el transformador corresponden a la línea de 13,2 kilovoltios. Y lo que nos entregan esos 4 transformadores es 400/232, que es la salida en vacío del transformador. A lo que nosotros... Sí, diga. ¿Edet lo que recibe a partir de qué tensión? Y EDET está recibiendo 132. Arriba de 132 es Trasnova. Claro. ¿Sí? Y vos, por ejemplo, podés contratar. Eso ya tiene que ver la parte económica. Vos podés contratar en baja tensión o en media tensión. Por ejemplo, las empresas, la Torazo, vos fijate, de hecho tengo un conocido que murió ahí. Cuando vos vas por el camino que viene acá a mi casa, a San Pablo, en esa ruta vos tenés la estación que era de, que lo que EDET compraba, disculpa, Torazo compraba a EDET en 13,2. ¿Por qué? Porque la energía es más económica. De hecho, el mismo técnico, por ejemplo, el individuo técnico, o el Lorenzo Massa, no sé si ahora lo irán a hacer, que son... escuela técnica donde vos tenés un consumo más grande, se le ofreció, te comento, se le ofreció al técnico comprar energía en 13,2, para lo cual vos tenés que poner un transformador que vos te tenés que hacer cargo. ¿Estamos? Obviamente vos no te vas a hacer cargo, directamente le decís, no, es de ponelo vos, hacete cargo vos, yo te pago el mantenimiento, ¿sí? Pero ¿cuál es el beneficio? Que compras a más bajo costo la energía eléctrica, más bajo costo que comprarla en baja tensión. ¿Estamos? Obviamente, yo, usuario domiciliario, no me voy a comprar un transformador, que me va a salir muchísima plata, para comprar, para reducir costo en media tensión, comprando en media tensión. ¿Estamos? Sigamos. Acá lo que tienen, que es muy interesante, que le aconsejo, no sé si estará acá, fíjense en qué es CAMESA, ya como ingeniero, futuro ingeniero eléctrico, me voy diciendo que averigüen qué es CAMESA y que averigüen qué es TransEner, que se metan a ambas. De hecho, el padre de uno de los alumnos de ingeniería eléctrica
Trabaja en Transener. Es muy interesante porque son los que se hacen en el mantenimiento en la parte, en la línea de 500 kilovoltios. O sea, en la línea de transporte de más alta tensión que tenemos en Argentina. Y Camesa es la que se encarga de todo el mercado eléctrico y el sistema eléctrico de la Argentina. Todo eso está acá, en esta partecita, Santa Fe. Sigamos. ¿Cuál es las diferencias acá entre una, más allá, entre una y otras líneas? Más allá de los niveles de tensión, también son la distancia y también es la geografía por donde están esos conductores. Y esa geografía es muy, vendría a ser importante en el cálculo de las redes en alta tensión. Ya vamos a entrar en los detalles. Ahí lo que están viendo son básicamente la estructura de una línea de transmisión, una de la estructura de la línea de transmisión, cual está las torres, tenemos las cadenas de aisladores, los conductores que van debajo de cada cadena de aisladores, la cimentación no me interesa, el hilo de guardia o cable de guardia, muy importante, y cada uno de estos, y fíjense bien, la geometría que tienen estos conductores y la cantidad de conductores, porque acá tenemos, supongamos, una fase RST y acá tenemos una fase RST, estamos en una línea trifásica. ¿En dónde? Los conductores tienen esta forma. ¿Por qué? Porque son conductores tipo ACSR. ¿Qué son conductores tipo ACSR? Son conductores de aluminio con alma de acero, casualmente el aluminio encargado de la conducción y el acero para darle la resistencia mecánica a los conductores, de manera de que no se me caiga ese conductor porque hace mucho calor, porque está en Santiago del Estero, en la línea. La cadena de aisladores que tienen esta forma, casualmente tiene esta forma, ¿por qué? Para evitar que el polvo, ya vamos a verlo después, para evitar que el polvo me genere una corriente de fuga, que en una línea de alta tensión son varios megavatios de pérdida. ¿Estamos? Y también tenemos, acá yo estoy haciendo referencia a una línea en alta tensión. Pero también acá están viendo ustedes unos cables subterráneos, que también se los utiliza y bastante. Y cada, fíjense en ahí una cuestión importante. El cable subterráneo, miren la forma que tiene, más allá de los conductores, esto, la forma y las protecciones, y particularmente lo interesante acá es el dieléctrico que tiene. Y si yo lo tengo que modelar tanto a la línea como al cable, el modelo va a ser el mismo, nada más que los parámetros de mi modelo van a variar. ¿Qué significa eso? Acá una cuestión importante. ¿Para qué es el hilo de guarda o cable de guarda? ¿Alguien sabe? Para los rayos. Sí, papá. Es el pararrayo de la línea. ¿Estamos? Es lo que hace que no caigan rayos. A ver, no que no caiga el rayo. Lo que hace que me proteja los conductores de caídas de rayos. Este hilo de guarda acompaña a todos los conductores en todos sus trayectos y en cada torre se lo pone a tierra. Es fundamental, ¿por qué? Porque reduce la probabilidad de que caiga un rayo en un conductor eléctrico. ¿Estamos? Nuevamente, reduce la probabilidad. No es que la va a evitar, sino que reducen las probabilidades. Siempre, a ver, hay una reglita que me dice que si yo de acá trazo a 45 grados, una línea 45 para acá y una línea 45 para acá, todo lo que está dentro de ese cono, básicamente en el caso de un pararrayo vertical, en este caso se me va a formar una superficie. Como si fuese un cono a lo largo de toda la línea, hace que lo proteja a estos conductores. Yo tenía, por ejemplo, cuando era chango,
yo vivía cerca de la facultad, a una cuadra. Entonces yo siempre decía, ah, no, Pellegrini Rondó. Y siempre decía, ah, no, yo estoy protegido porque tengo el pararrayo de la, del ingenio que está ahí, el Dickens. Hasta cuando uno se pone a estudiar y empieza a aprender y dice que el pararrayo solamente tiene una protección en un cono de 45 grados, o sea que 45 grados significa que esa altura que yo tengo acá la tengo a nivel tierra y el cono formado por esas distancias es lo que está protegido. Lo otro no está protegido, o sea que ese pararrayo jamás me protegió a mí contra descargas eléctricas. Y acá yo tengo en San Pablo un montón de pararrayos, porque si uno viene por la ruta que va a Villa Nogué, se va a dar cuenta de que hay un montón de troncos de árboles secos, troncos de árboles que han sido afectados por la caída de algún rayo. Muy lindo el tema este. Bueno, sigamos. Fíjense que acá yo tengo un montón de estructuras. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, estructuras de torres, de líneas de alta tensión, en donde la altura básicamente define el nivel de tensión que yo tengo. Cuanto más alto sea la línea, significa que los conductores estos son de más alta tensión. Estamos, obviamente tenemos, en este caso estamos con una línea RST, o sea, una sola línea. En este caso, o sea, un solo circuito. En este caso yo tengo dos circuitos de manera de aumentar la potencia. En este caso yo tengo dos circuitos. Esto es una línea plana en un circuito. Y fíjense que este caso tiene dos hilos de guarda. Este uno, este tiene dos hilos de guarda. Y ya tenemos para más baja tensión estas configuraciones donde yo acá tengo dos circuitos, un circuito, dos circuitos. ¿Estamos? Hay que ver cuál es la que uno generalmente usa. Fíjense que ustedes normalmente van a ver estos tipos en media tensión, estos tipos en alta tensión, hasta una cierta tensión, y este tipo en las líneas de 500 kilovoltios. Para todos los chamos que van a Santiago del Estero en épocas normales o van a Salta, les aconsejo que sigan las líneas y si pueden saquen fotos de las líneas, si pueden parar, porque están muchas configuraciones de esta y de vez en cuando aparecen algunas otras configuraciones, pero para la misma línea. ¿Estamos? Y tiene la importancia, porque ya vamos a ver después lo que se llama transposición de los conductores en una línea, tienen importancia y por ahí a uno lo deja medio en pelota porque dice, ¿por qué tengo una línea de esta forma? En vez de ser todas las torres la misma, hay un cambio en las configuraciones. Bueno, hay que tener en cuenta para qué son esas torres. Eso ya lo van a aprender en transmisión. Dentro de las líneas, fíjense que tenemos un circuito o dos circuitos. Estas son líneas de un circuito. Fíjense que esta, para aumentar la potencia, son líneas de dos circuitos. Significa que vamos a tener en uno RST, en el otro vamos a tener RST. Estamos, línea trifásica. Esta es una línea de un circuito. Ahora, dentro de cada uno de los circuitos yo puedo tener simple, dos conductores por cada línea, o sea, por cada fase, tres conductores, a los cuales llamamos triplex, cuatro conductores, a los cuales le llamamos cuádruplex. Esto lo van a ver mucho en la línea de 500 kilovoltios, o sea, en lo que la estructura de la torre tiene en esta configuración. ¿Estamos? Fíjense que estas son fotos reales de línea, que no le he sacado de imágenes estas del Google, de una línea en Brasil. Estas son fotos de líneas de Argentina. ¿Estamos? Y acá se están dando cuenta que acá tengo una forma, este tiene dos circuitos, este tiene un circuito. Acá, si ustedes pueden, después agranden, esta es una línea cuádruplex de dos circuitos. Fíjense que acá yo tengo este tipo de torre, acá tengo este tipo de torre, pero acá hay una torre que es diferente y parece que está conectada a esta línea. Entonces,
lo que yo le digo, tengan en cuenta muchas veces la forma de las líneas. Bueno, comencemos con lo más interesante del tema línea de transmisión. Ahí dice modelo de una línea de transmisión. Ahora, pues, no te entiendo qué me quiere explicar con esto. Hijos, yo lo que les quiero decir es, en todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora, nosotros, los circuitos que vimos se llaman circuitos de parámetros concentrados. ¿Qué significa circuito de parámetros concentrados? Significa que la tensión y las corrientes en ese circuito se establecen en forma instantánea. O sea, rapidísimo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el circuito, dentro de todo, ocupa un pequeño espacio. En las redes de transporte de energía eléctrica, eso no ocurre. Yo tengo una velocidad de propagación y esto hagan de cuenta de que la onda va a ir propagándose poco a poco. Y al ir propagándose poco a poco la onda de tensiones y como consecuencia las ondas de corriente, al ir propagándose poco a poco, ya esa ecuación de esa onda ya no es solamente dependiente de la función tiempo, sino que también es dependiente de la función distancia. Y eso le aclaro que es para todos los elementos que se llamen líneas de transmisión. Desde, volvamos, un cable coaxial que yo estoy usando en video cable, un par telefónico, una red de computación, y es más, es tanto la teoría y la importancia de la teoría de las líneas que actualmente está entrando mucho lo que vamos a ver después, los transitorios en las líneas, en los elementos, en las compuertas digitales, a muy alta frecuencia. Muy alta frecuencia que la tenemos, por ejemplo, en el celular. Entonces, acá tenemos un concepto nuevo que es el que la señal se va a propagar. ¿Estamos? Por ejemplo, consideramos nosotros acá estas líneas en el cual este modelo lo vamos a repetir casi por todo la presentación. Yo tengo acá mi generador, acá tengo mi carga, esta línea tiene una longitud L, yo tengo mis parámetros de entrada B1 e I1, y para ustedes, mi parámetro de salida B2 y I2 hasta el día de hoy iban a ser igual a B1 e igual a I1. Y yo ya les voy comentando, no. No, porque depende mucho de mi línea de transmisión. ¿Estamos? En esta figura que están viendo acá abajo, vamos a ver este que me está molestando acá. Acá lo vamos a poner. Fíjense que yo tengo un conductor de ida y un conductor de vuelta, en el cual yo tengo mis líneas de intensidad de campo eléctrico. ¿Por qué? Porque estas estamos suponiendo que tienen carga positiva y estas estamos suponiendo que tienen carga negativa. Y acá yo tengo mi línea de intensidad de campo eléctrico y obviamente tengo mis líneas de intensidad de campo magnético. Y fíjense en que acá el flujo de potencia, lo que se llamaría vector de pointing, van por dónde, por el interior de la línea de estos dos conductores. ¿Estamos? ¿Cuál es la ventaja? Fíjense, esto es la distribución de las líneas de intensidad de campo eléctrico y magnético para dos conductores paralelos. Y esto es para un cable, por ejemplo, en media tensión. Disculpen, para un cable en baja tensión, en el cual, ¿por dónde va a ir? Eso le dejo como tarea. De hecho, está en el trabajo práctico de vector de pointing. Es interesante ver por dónde va este vector de pointing. ¿Estamos? Sigamos. Vamos, ahí está. Modelo de una línea de transmisión eléctrica. Fíjense que en ese modelo, ¿yo qué es lo que tengo? En ese modelo, ojo, cada elemento representa algo en la línea.
En este modelo, si vamos con la teoría, dice que vamos a tomar un elemento diferencial de la línea. Recuerden que esto tiene kilómetros, esta línea, para nosotros tiene kilómetros, y nosotros vamos a tomar un elemento diferencial de la línea, donde ese elemento diferencial, su modelo, tiene esta forma, en el cual tengo una capacidad, fíjense que son todo esto parámetros por unidad de longitud, una capacidad, una resistencia. Si yo dibujo un modelo, resistencia significa pérdidas. Estamos acá, esto en la rama longitudinal, en la rama transversal. En la rama longitudinal tengo una resistencia R0 y una inductancia L0, todos parámetros por unidades de longitud. O sea que este cuadripolito, lo que yo tengo acá, se repite en toda esta extensión de la línea. Y yo, para hacer un estudio de cómo son las tensiones, las corrientes, cómo se me distribuye las tensiones y la corriente, tendría que hacer un estudio de esto. ¿Recuerdan que le mandé un video? En ese video, dos videos le mandé. En uno de los videos, casualmente es cómo se propaga una onda dentro de lo que es una línea. ¿Estamos? Me ha parecido muy interesante ese video. ¿Por qué? Porque va mostrando cómo va progresando la onda a medida de que va desplazándose las tensiones y las corrientes por la línea. Entonces, si yo digo, esto es el modelo general de una línea de transmisión, modelo que puede ser para una línea aérea de alta tensión, para una línea que puede ser una línea en baja tensión, para un cable subterráneo, para un cable coaxial, para las antenas que venían antes, que eran par. Si ese es el modelo general, yo tengo que saber bien qué representa cada una de estos parámetros. R0, ¿dónde está el mouse? ¿Qué es R0? ¿Qué es L0? ¿Qué es C0? ¿Y qué es G0? Eso viene a continuación. Fíjense en qué es lo que me dice acá. Y una cuestión más importante todavía. Una cuestión es que yo venga y le presente a ustedes este circuito y ustedes crean, ah, perfecto, ando de 10 esto. Sí. Pero yo tengo que tener fundamentación de por qué R0 va en la rama longitudinal, L0 va en la rama longitudinal, por qué C0 va en la rama transversal y por qué G0 va en la rama transversal. Yo tengo que tener claro eso, más allá de qué representa R0, por qué esto va en la rama longitudinal y esto en la rama transversal. Comencemos con, ¿qué es R0? Resistencia por unidad de longitud de la línea. ¿En qué se mide? En ohmios sobre kilómetro. Ojo que todo esto en una línea se calcula. Resistencia por unidad de longitud representa la resistencia del conductor de la línea de transmisión. Y acá es algo importante. Valores que se toman por fase. Conocido que la resistencia en corriente continua es ρ por L sobre S. A diferencia, esto es en corriente continua. Yo acá no estoy haciendo una transmisión en corriente continua. Yo estoy haciendo una transmisión en corriente alterna. ¿Y lo que pasa en una transmisión en corriente alterna? Fíjense. Vamos donde tenemos cable. En una transmisión por corriente alterna, fíjense que yo le dije, estos son los conductores, ¿sí? Entonces, en una transmisión de corriente alterna, ¿qué es lo que pasa con los electrones? ¿Qué es lo que pasa con las cargas eléctricas? Debido a que es una corriente alterna, la mayoría de los electrones se depositan, digámosle así, sobre el exterior del conductor. Básicamente lo que estoy diciéndole es, hay una mayor densidad de carga sobre la superficie externa del conductor al interior, con respecto al interior. O sea que, básicamente, a mí, estos cables de aluminio me definen la resistencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de la densidad de corriente eléctrica va a ir por los conductores de aluminio, mientras que por el conductor de acero no va a ir tanta electricidad. ¿Estamos? O sea que, básicamente, lo que me está definiendo a mí la resistencia en corriente alterna, que es los conductores de aluminio. Volvamos a nuestra diapositiva.
Con esto le quiero decir, hijo, acá no es que vamos a agarrar, vamos a medir la sección, la longitud, y vamos a calcular la expresión de la resistencia del conductor con el famoso rho por L sobre S. No. Acá lo que vamos a hacer es ir a tablas. ¿Estamos? Eso ya es tarea de transmisión de energía. Yo quiero que le quede claro el concepto de que la resistencia en corriente alterna no es la misma que la resistencia en corriente continua. ¿Por qué? Porque esta sección cambia. ¿Estamos? De hecho, bánqueme en 2 segundos. Vamos a salir de acá. Vamos a abrir una hojita nueva acá. Y lo que le estoy diciendo es esto. Hijos, en corriente, prefiero que me salió esto. En corriente continua, yo tengo una distribución uniforme de electrones. O sea, todos los electrones se me distribuyen uniformemente en toda la sección del conductor. Mientras que en corriente alterna, ¿qué es lo que va a pasar? En corriente alterna, yo voy a tener esto. Esto lo vamos a hacer más. Control D. Corriente alterna. La mayoría de los electrones se me van a distribuir, pero por el exterior del conductor. No tanto por el interior del conductor. ¿Estamos? Entonces, lo que está cambiando acá, ¿qué es? La sección. Al cambiarme la sección, fíjense en que en corriente continua, al distribuirse en todo la sección del conductor, los electrones, el rho por L sobre S, el S es más grande que en corriente alterna. Por lo tanto, la resistencia en corriente alterna va a ser como, ¿más chica o más grande? Hola. Sí, papá. Porque disminuye la sección. Bien, Cristian. ¿Está claro eso? Al disminuir la sección, aumenta la resistencia. Entonces, resistencia en corriente alterna es más grande que resistencia en corriente continua. Sigamos. Fíjense que están todos los tipos de conductores que uno utiliza en líneas, los sufijos de cómo se llaman. Fíjense que no solamente es rho por L sobre S, sino que todos estos parámetros, temperatura, efecto esquino, pelicular, que es lo que estamos viendo, la forma espiral de los hilos que compone el conductor, la esferización, la frecuencia de la corriente, la tierra como retorno, todo esto interviene en la resistencia. Básicamente, amigo, acá se agarra un cable, se va al catálogo de cable y se fija uno cuánto es la resistencia que me da el fabricante por unidad de longitud. No hay que hacer ningún otro cálculo más que ese. El único cálculo que generalmente se hace es cómo afecta esa, la temperatura a esa resistencia. ¿Estamos? Y obviamente hay que ver a qué frecuencia me lo está dando. Porque hay fabricantes de conductores que me lo da 50 Hz y hay fabricantes de conductores que me lo da 60 Hz. Perfecto. Vamos con inductancia por unidad de longitud. A ver, de hecho, dada una de las respuestas a las preguntas que yo le hice. ¿Por qué yo pongo en el modelo de una línea de transmisión esta resistencia en la rama longitudinal? Porque lo que me produce es caída de tensión. ¿Estamos? Entonces, la tensión que yo voy a tener en este extremo no va a ser la misma que la tensión que voy a tener en este extremo, porque esto va a producir caída de tensión, esta resistencia. Por eso es que va en la rama longitudinal. Vamos con algo que es la inductancia por unidad de longitud. Se mide en Hz sobre kilómetro. Y acá, algo muy interesante. Es, fíjense, por ahí no nos queda claro a nosotros cómo es que aparece ese coeficiente de autoinducción en una línea de transmisión. Ahí estamos mejor. En una línea de transmisión, fíjense en que yo tengo
Este es mi línea. Este es mi generador. Esto es mi carga. Tengo los cables que alimentan la generación con mi elemento receptor. Por acá decimos que está circulando una corriente eléctrica, que hemos tomado ese sentido. Obviamente por el conductor de abajo, de retorno, yo voy a tener una corriente eléctrica en ese sentido. Fíjense en que esta corriente genera líneas de campo magnético, que por la regla de la mano derecha, ustedes agarran ahí, la regla de la mano derecha, que es lo que tenemos en esta parte, en este espacio, tenemos líneas que están saliendo del plano de la pantalla, y acá en el interior tenemos líneas que están entrando, por eso que son las cruces. Si hacemos la regla de la mano derecha en este conductor de retorno, vamos a tener que en el interior tenemos líneas de campo entrando y en el exterior tenemos líneas de campo que están saliendo del plano de la pantalla. Ojo que eso es para un tiempo. Porque ustedes saben que esta corriente por algo está escrita con letra minúscula. Esa corriente es una corriente que está variando en el tiempo. Por lo tanto, nosotros sabemos que si esta corriente varía en el tiempo, estas líneas de campo van a estar variando en el tiempo. Y ahora vamos a hacer referencia a algo tan sencillo como, amigo, si yo tengo una espira y tengo dentro de esa espira un campo magnético que varía en el tiempo, yo lo que tengo es una tensión. Eso me dice a mí la famosa y popular ley de Faraday. ¿Estamos? Entonces, acá es lo que nosotros nos vemos generalmente cuando uno habla. Cuando yo tengo mi generador, mi circuito y mis cables que alimentan a la línea, eso es la espira. La misma corriente que está circulando por esa línea es la que me genera a mí las líneas de campo magnético que están variando en el tiempo. Y obviamente esa línea, como está pasando por toda esta superficie, ¿qué es lo que me va a generar? Que es un circuito cerrado, en esa línea me va a generar una FEN de autoinducción, que nosotros, como la llamamos, ley de Faraday, que me dice que la tensión que va a aparecer va a ser igual a qué, a la variación del flujo respecto del tiempo. ¿Estamos? Donde acá aparece el otro concepto que por ahí cuando nosotros estudiamos no lo entendemos. ¿Qué es el flujo concatenado? El flujo concatenado es el flujo que pasa por el interior de las espiras. Los demás no me interesan, solamente me interesa el flujo que pasa por el interior de esa espira. En este caso, yo tengo una sola espira. Perfecto. ¿Cómo vamos a definir? Fíjense, la tensión en la inductancia se la define como L de I de T. Eso ya lo sabemos de teoría de circuito. Igualando esta tensión con la expresión anterior, fíjense en que lo que obtenemos es que la variación de flujo concatenada en el tiempo es igual a L de I de T. Y acá viene una expresión fundamental. ¿Cuánto vale el coeficiente de inductancia propia o de autoinductancia? Es la variación de flujo concatenado respecto a la variación de la corriente que me genera a mí ese flujo concatenado. Básicamente, y acá está una expresión generada para corriente alterna, es que el flujo concatenado es igual a L, el coeficiente de autoinducción multiplicado por la corriente. Y lo defino de una mejor forma. Digo, la L es igual al flujo concatenado dividido en la corriente que genera ese flujo concatenado. Eso se llama coeficiente de autoinducción. ¿Qué es lo que me genera a mí en mi línea? Me genera caída de tensiones. Perfecto. Y acá viene otra cuestión importante, porque acá estamos considerando que tenemos una fase, o sea, el cable de fase y uno de retorno. Pero en una línea trifásica, las corrientes que circulan por los otros conductores también van a generar o van a afectar el valor de la L. Entonces ya no voy a hablar una L de una L
coeficiente de autoinducción, sino que también voy a tener que hablar del coeficiente de inducción mutua, o sea, el flujo generado por la corriente en las otras líneas de mi línea. ¿Estamos? Entonces, como se dan cuenta acá ustedes, no es algo sencillo. Lo que sí quiero que le quede claro a ustedes es que lo que me produce la línea es caída de tensión, por lo tanto, ¿por qué? Por la ley de Faraday, por lo tanto, yo la voy a dibujar en la rama longitudinal. ¿Estamos? Acá le estoy dando parámetros, más o menos lo que es una línea de 50 Hz en una línea de alta tensión. Acá fíjense algo muy interesante, que es la relación X sobre R, que uno cuando lo ve no le presta atención, pero yo ya le voy diciendo que sí es para tener en cuenta esto. ¿Por qué le digo que es para tenerlo en cuenta? Porque si yo tengo una línea de baja tensión, fíjese que la relación X sobre R es 0,305. En una línea de 500 kilovoltios va de 10 a 15. ¿Qué significa? Que la X es 10 o 15 veces la R en una línea de alta tensión en 500 kilovoltios. O sea que básicamente yo en una línea de alta tensión puedo despreciar lo que es la resistencia, porque es 10 veces más chica. La resistencia es 10 veces más chica que la reactancia inductiva. ¿Estamos? Y para hacer cálculos rápidos, yo puedo venir y decir, lo desprecio. Directamente la saco, la elimino de las expresiones matemáticas y lo único que voy a considerar que es la X. O sea, esto no es una foto como para no tener en cuenta. Esta es una foto para tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque me está dando las relaciones entre los elementos que compone la rama longitudinal. ¿Estamos? Ingeniero. Sí, papá. Dime. Porque la distancia en la cual están separadas las fases, digamos, los cables, en alta tensión están más las torres. Hay algo que no he completado todavía, Santi, que justamente estaba en mi cabeza ahora. Hijo, volvamos a las configuraciones de la línea. La L depende de la configuración de la línea. ¿Estamos? Depende si es una línea de D1 o dos circuitos y depende de la configuración. ¿Está claro? Fíjense, no es lo mismo que yo ponga los conductores planos, que voy a tener una L, a que ponga los conductores con esta simetría triangular. Por eso es que le digo, siempre la S coeficiente, y como vamos a ver enseguida, la capacidad depende de la configuración de la línea. La configuración de la línea me va a definir a mí. Ya lo van a aprender ustedes en transmisión de energía, cómo calcular la L equivalente, la L de servicio y la C de servicio, la capacidad de servicio en una línea. Pero se tienen que tener en cuenta cómo es la forma de la línea. ¿Está? Santi. Sí. ¿Respondo tu pregunta, hijo? Sí, sí. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver otra cuestión importante. ¿Es cuál? Y bueno, fíjense que acá hay algo que se usa bastante en las líneas, lo que implica conectar o poner dentro de esa configuración de una línea, poner una línea que me realiza la transposición de los conductores. A ver, hueso, no te entiendo. Bueno, me vas a entender ahora. ¿Por qué? Porque si yo considero que esta línea va entre una posición y la posición final teniendo la misma configuración, es muy factible que las L no sean la misma. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cada cierta distancia, supongamos un tercio de la distancia total de la línea, o yo puedo elegir de manera que divida siempre en tres, ¿para qué distancia voy a hacer la transposición? Entonces, la inductancia en general de servicio no va a ser tan afectada por los conductores. ¿Sí? Fíjense. El uso de varias configuraciones de estructura, ¿qué le quiero decir con esto? Varias estructuras o torres, formas de la torre, conlleva un espaciamiento asimétrico. Todo lo que sea asimétrico va a producir
asimetría en los coeficientes de la línea. La inductancia, la resistencia no, pero sí en la inductancia y en la capacidad. Lo que produce que los acoplamientos de flujo magnético y las inductancias de cada fase sean diferentes. ¿Por qué? Porque al usar una configuración en un tramo y otra configuración de torre en otro tramo, ya no voy a tener la misma homogeneización de los parámetros L. Ni L ni C. Entonces, no es que se resuelve, ¿sí? Hagan de cuenta, para los que ya saben un poquito de interacción eléctrica, cómo hacíamos para tener una carga equilibrada. Es imposible tener una carga equilibrada en una instalación eléctrica. Una instalación eléctrica trifásica o una instalación de baja tensión. Es imposible. Pero lo que tratamos de hacer es que no sea tanta la asimetría que yo tengo en las cargas. Acá es lo mismo. No es que vamos a resolver el problema, sino que vamos a hacer que eso no sea tan... Los errores en las L no sean tan groseros. ¿Estamos? ¿Pregunta? ¿Ninguna? Ok. A ver, vean, porque yo digo ninguna, pero no sé si me están haciendo por él. Ninguna. Perfecto. No, ese no. Esta. Sigamos. Conductancia por unidad de longitud. Fíjense. Y acá ahora entramos en la parte de la rama transversal. En la rama transversal yo tengo la conductancia por unidad de longitud, sería una resistencia, o sea que estamos hablando ¿de qué? De pérdida de potencia. Y acá tenemos una capacidad por unidad de longitud. Perfecto. Conductancia por unidad de longitud. Es el menos importante de los parámetros y usualmente se lo desprecia. Si yo quiero hacer un cálculo correcto, no lo tendría que despreciar. Acá aparecen los motivos. Uno de los principales motivos es que los materiales aisladores no tienen un aislante perfecto. ¿Qué significa que no tengo un aislante perfecto? Significa que va por el interior del aislador, va a haber una pequeña corriente de fuga. Corriente de fuga que va a la tierra. ¿Estamos? Veamos si tenemos un aislante. Va a haber corriente de fuga por el interior del aislante y eso se me va a derivar ¿a dónde? A tierra, porque cada torre está conectada a tierra. Eso es una de las causas. ¿Por qué es una resistencia? ¿Por qué lo voy a moderar como una resistencia? Porque es una corriente eléctrica, no es una corriente de desplazamiento. ¿Estamos? No es una corriente que es debida a la variación de la intensidad del campo eléctrico, sino que es una corriente debida a un movimiento de electrones. Entonces, esa corriente que es eléctrica, ustedes ya saben que una corriente eléctrica que produce choque entre electrones, y esos choques entre electrones, ¿qué es lo que producen? Producen calor, y en el calor nosotros los modelamos con resistencia. ¿Estamos? Ese es uno de los parámetros que me define a mí G0. Pérdidas por efecto corona. Esto es el efecto corona. No es que el hueso se ha puesto a pintar la línea de ese color. Aclaro. El efecto corona. Yo tengo tanta tensión en esta línea, en cada uno de estos conductores, que lo que hace es que si yo supero un cierto nivel de tensión por unidad de longitud, o sea, si yo digo tensión por unidad de longitud, estoy hablando de la intensidad de campo eléctrico. Si yo supero una cierta valor de intensidad de campo eléctrico, fíjense en que esos valores yo los estoy poniendo acá. ¿Qué es lo que se produce? Se produce la ionización del aire.
Ionización del aire significa que el aire está perdiendo un electrón. ¿Estamos? Y esa pérdida, ¿qué es lo que me produce? Esa pérdida me genera, primero, un zumbido y segundo, un efecto luminiscente, que es lo que yo estoy viendo en esta línea. Ahora, amigo, yo estoy viendo un electrón. ¿Está? Entonces, si yo tengo movimiento de carga, significa que es una resistencia, con lo cual yo tengo que modelarlo. Conclusión. Dos parámetros son básicos. Uno, la no existencia de un dieléctrico perfecto, sea, tengo un dieléctrico con pérdida, y, o sea, tengo fuga a través de los aisladores. Y acá una cuestión también que me estaba olvidando. ¿Se acuerdan que los aisladores hemos dicho que tenía esta formita? Yo estoy hablando de la corriente que se produce por acá, porque el aislante no es un aislante perfecto. Pero guardo, ¿por qué? Porque también puedo tener una corriente eléctrica por el exterior del aislador. ¿Por qué? Supongamos que estoy en Santiago del Estero, donde tengo polvo, salinidad en el suelo supongo que tenga humedad. ¿Qué es lo que va a hacer ese polvo? Se va a pegar en todo lo que es el exterior y puede llegar a hacer que haya una circulación de corriente por acá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta superficie? Primero, haciendo que no se me acumule el polvo. Y segundo, que si me llega a acumular polvo y hay una circulación de corriente, estoy aumentando la longitud. ¿Estamos? Por lo tanto, aumentando la resistencia, disminuyendo la corriente. Por eso es que la forma de los aislantes. Fíjense acá, estos chiquitos, esta es una torre de alta tensión. Se ve que es una estructura plana la que tiene la torre. Fíjense acá la cadena de aislante. Yo voy a poner más cantidad de aislante, más cantidad de estos módulos en función del nivel de tensión que tenga mi línea. Y una de las condiciones fundamentales para el mantenimiento de la línea es mantener limpio esto aislante. Entonces, generalmente, cuando uno hace un mantenimiento en una línea eléctrica, agarran un camión de bombero, llevan chorro, llevan la manguera del bombero y empieza a tirarle agua a los aisladores. Esa es la primera. ¿Para qué? Casualmente para evitar que se forme ese camino de fuga de corriente que voy a tener por el exterior, no por el interior del aislante, sino por el exterior. ¿Estamos? ¿Por qué lo modelo? ¿Por qué lo modelo en la rama transversal? Porque esa corriente se me deriva a tierra. ¿Estamos? Estamos acá. Fíjense acá que hay una estructura. Y casualmente, para agarrar los conductores, esta estructura de hilo cuádruplex, realmente, ¿cuándo va a aparecer el estrecho corona? A más alta tensión. Entonces, cuando ustedes vean una línea de 500 kilovoltios, generalmente tiene esta estructura de conductores en hilo cuádruplex, o sea, cada conductor de la línea va a ir ahí. Y ojo, no es que cada conductor, que acá va a venir R, acá va a venir S, T, no, 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 no. Significa que esto va a formarme una fase, o sea, estos cuatro conductores van a ser de fase R. Va a haber otro igual que este para la fase S y va a haber otro igual que este para la fase T. Esta estructura tiene dos beneficios. Un beneficio es que ya hay una teoría, que eso lo tienen que ver en transmisión, el cual dice que yo voy a reducir el efecto corona si utilizo una estructura de esta forma, una estructura cuadrada. Hay dimensiones que dependen mucho de la dimensión del alambre, del conductor. Hay dimensiones que tienen que cumplir esto para reducir el efecto corona. Estamos nuevamente, reducirlo, evitarlo, imposible. Entonces, esto lo he puesto en manera indicativa para que vean que esto no solamente me aumenta la potencia porque tengo cuatro conductores por fase, sino que también ayuda a
disminuir las pérdidas por efecto corona. Acá estoy dando otra. Gráfica, esto lo saqué de un libro, de manera que, fíjense en que a medida que aumenta la tensión, la conductancia esa disminuye. ¿Estamos? Ojo, si yo estoy hablando acá que la conductancia disminuye, significa la resistencia vendría a aumentar. Y si aumenta la resistencia, significa que la corriente disminuye. Es muy chica. De hecho, fíjense en el orden de el valor este. Nanosiemens. O sea, estamos en nano, significaría la menos 9. Significa que en resistencia estaríamos en el orden de los giga. Y si hablamos de corriente, vamos a estar hablando de, para tensiones en kilovoltios, vamos a estar hablando de corriente del orden de los mili. ¿Estamos? Por eso es que en general, en el modelo matemático, yo lo puedo despreciar y generalmente se lo desprecia esto. ¿Estamos? Vamos a hablar ahora de la capacidad de una línea de transmisión. Fíjense que, como yo tengo conductores acá, en este, acá tengo un aislador, acá tengo una cadena de aisladores, acá tengo una cadena de aisladores, significa que debajo tengo los conductores. Y esos conductores tienen diferente potencial. Entonces yo sé que, en el caso de una línea aérea, yo tengo acá una placa de un capacitor, la placa de otro capacitor, y el medio que tengo entre los dos es el aire, vendría a ser el dieléctrico. Entonces, entre este conductor y este conductor, tengo que hablar de una capacidad. Entre este conductor y este conductor, tengo que hablar de otra capacidad. ¿Por qué? Porque están las tensiones en ambos, ya saben ustedes, están desfasadas 120 grados. Ahora, entre este conductor y este conductor, tengo otra capacidad. Y ya me huele que entre este conductor y tierra, también tengo otra capacidad. ¿Por qué? Porque tengo un potencial entre esto y tierra, diferente al potencial que tengo entre este y tierra, y diferente al potencial que tengo entre este y tierra. Entonces, fíjense en acá una cuestión. Esta configuración de torre, ¿qué implica? Que este capacitor va a ser igual a este, pero va a ser diferente a este. Y que esta configuración de torre, estas tres capacidades son iguales. ¿Estamos? Si yo tuviese una configuración de torre triangular, ¿qué es lo que lograría? Tener que las tres capacidades entre los conductores sean iguales, pero lamentablemente voy a tener que las capacidades de los conductores respecto de tierra van a ser diferentes. Bueno, yo les digo esto, lo que ustedes van a determinar en transmisión, la capacidad de servicio, o sea, que todas estas capacidades, ustedes van a determinar una única capacidad, que es la que van a meter en el modelo de la línea de transmisión. Y acá, fíjense, que yo ya le estoy dando, a ver, veamos, porque en la línea de transmisión, yo lo modelo en la rama longitudinal, porque acá tengo corrientes que se me derivan ¿a dónde? A tierra. ¿Estamos? Y esas corrientes que se me derivan a tierra, ¿corriente de qué tipo? Corriente de desplazamiento, porque acá no tengo electrones que se me están moviendo, sino que yo tengo intensidad de campo eléctrico que está variando en un medio dieléctrico, que en este caso es el aire, o si yo considero un cable subterráneo, el medio dieléctrico es el dieléctrico del conductor. Y acá, algo muy importante. La capacidad depende de la distancia. Perfecto. ¿Dónde voy a tener más capacidad? ¿Dónde va a ser más significativa la capacidad? ¿En una línea eléctrica o en un cable subterráneo? Y obviamente voy a tener que tener mucho cuidado en un cable subterráneo. ¿Por qué? Porque lo tengo a los cables de alta tensión a una pequeña distancia. Y yo lo que tengo que tener mucho cuidado es que no rompa, ¿qué?
el dielétrico, o sea, no alcance las tensiones en los cables, una tensión disruptiva del dielétrico. Disruptiva significa que voy a romper el dielétrico, y cuando rompo el dielétrico va a haber una corriente de conducción en vez de una corriente de desplazamiento. Y si hay corriente de conducción, significa generación de calor y a la larga eliminación de ese cable porque se me va a armar un cortocircuito. Conclusión. Fíjense que acá yo estoy poniendo en otra tabla que saqué de algún libro, hay valores más o menos de los parámetros, eso depende mucho de la configuración de la línea, depende de las tensiones de la línea, pero esta tablita, este cuadrito, me pareció interesante. ¿Por qué? Porque fíjense en que líneas aéreas, la capacidad es de 8, 15 nanofaradio por kilómetro. Mientras que en cable aislado significa cable subterráneo, esa capacidad es de 200, 300 nanofaradio por kilómetro. O sea, no es para nada despreciable. Fíjense acá, otra cuestión importante. Acá están las tensiones estas, están hablando de estos niveles de tensión. La relación R sobre X, lo cual me dice a mí, amigo, la podés sacar o despreciar a la resistencia respecto a la reactancia inductiva. ¿Qué es lo que quiero que le quede claro? En una línea de transmisión, esto yo lo puedo despreciar. Esto nunca lo voy a despreciar. A esto nunca lo voy a despreciar. Y esto, dependiente de la línea, yo lo voy a despreciar. Depende del nivel de tensión de la línea y la relación que tenga entre X y R. ¿Alguna pregunta? Vamos bien, Inge. Por ahora, ¿sí? Yo le pregunto a ustedes si van bien. Yo voy bien. Escuchame, estoy sentado tomando mate y dando clase. ¿Qué más querés? A ver, veamos si hay alguna pregunta. Ninguna. Están todos en... Hijo, ¿van bien? ¿Godoy? ¿Está claro, hijo? Bien, 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 bien. Escuché. Bueno, vamos a... esto. Hemos terminado. ¿Qué es cada parámetro de la línea? No cómo se calculó, porque nuevamente depende de la configuración. Eso es... una materia que se llama transmisión. Vamos a ver qué es o cuáles son las ecuaciones de una línea larga. Fíjense en que, nuevamente, la teoría me dice que si yo considero un elemento diferencial de la línea a una distancia X del generador, yo tengo este modelo en el cual, fíjense en que yo tengo. Vamos a suponer que yo tengo acá una tensión B. En este punto va a aparecer una tensión B afectada por, acá le pongo el signo más porque se me antoja, afectada por una tensión. Esa tensión es muy fácil que sea la caída de tensión acá, pero que va a depender de X. ¿Por qué? Porque yo le dije que acá no es una transmisión instantánea ni es un circuito corto. Acá es una línea que tiene muchísima longitud y que esto, la tensión en la línea se va desplazando poco a poco. ¿Estamos? No es instantáneo. De hecho, en una línea aérea, ya vamos a ver la expresión para el cálculo, pero en una línea aérea, más o menos podemos decir que la velocidad con la que se desplaza la tensión es la velocidad de la luz. Seguramente es un poco menor, ¿sí? Seguramente es un poco menor, porque va a estar afectada por la permitividad del aire. Mientras que en un cable subterráneo va a ser diferente, porque va a estar afectado básicamente por la permitividad del dieléctrico, que es diferente a la del aire. Entonces, ahí sacamos una relación de que... la velocidad de la luz en vacío es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo.
La velocidad de propagación en general, en cualquier medio, yo lo puedo calcular, medio no magnético, yo lo puedo calcular como la velocidad del aire dividida en la raíz cuadrada de la permitividad relativa. Y como es aire, podemos decir que esa permitividad relativa es 1. ¿Estamos? Podemos decir, no es 1, es 1,003, si mi cabeza no me falla. Ahora, en un dieléctrico, la permitividad relativa no es 1, tiene un valor más alto. 10, 100, depende del tipo de dieléctrico que yo esté usando, 10, 20, 30. Entonces, la velocidad va a ser menor. Lo que sí ya puedo sacar de conclusión es que la velocidad con que se propaga una onda en una línea de transmisión eléctrica es muy diferente a la velocidad que, con la que se propaga en una línea de transmisión en un cable subterráneo. ¿Estamos? La velocidad en una línea es mayor que la del cable subterráneo. Sigamos. Si yo defino acá a esto como impedancia longitudinal, o sea, R0 más J omega L, 0. Y Y0, la admitancia transversal de la línea por unidad de longitud. Fíjense en que acá le estoy poniendo P e I son los valores instantáneos en este cuadripolo, a la entrada de este cuadripolo. Mientras que va a haber a la entrada del otro cuadripolo una tensión y una corriente que van a estar afectadas por esto. ¿Qué va a ser cuánto? Esto significa por esta configuración que yo estoy usando acá del cuadripolo, en esta configuración L, ¿qué va a ser cuánto? B por la derivada de la tensión respecto a X, de X, e I por la derivada de la corriente I, y respecto a X, derivada parcial, de X. Básicamente le estoy diciendo, hijo, acá va a haber una derivación de corriente, y acá la corriente que va a venir por acá va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la corriente que estaba entrando, menos la que se está yendo por este lado, supuestamente ley de Ohm y ley de Kirchhoff. Entonces, fíjense. Por ley de Kirchhoff de tensión, si yo hago esta tensión menos esta tensión, lo que estoy obteniendo es la tensión en esa impedancia longitudinal de la línea, en esa parte, uy, Dios, anterior, en esa parte del modelo, ¿estamos? Y por ley de Kirchhoff de corriente, ¿qué es lo que puedo decir? Que esta corriente menos esta corriente, ¿qué es lo que me da? Esta menos esto me va a dar la corriente que se me está derivando acá. Que yo por circuitos eléctricos, entonces que esta caída de tensión es cuánto. Y por Z0 de X, que es esta impedancia. Mientras que esta derivación de corriente que voy a tener acá va a ser que la tensión que tengo en ese punto, que es esto, multiplicada por la admitancia por unidad de longitud, o la admitancia transversal de la línea. Trabajando matemáticamente, yo obtengo esta ecuación para la... ¡Ay, Dios! Obtengo esta ecuación para la tensión y esta ecuación para la corriente. Ahora fíjense en que esto es en el dominio, solamente estamos con fasor. Al trabajar acá con fasores, no es lo mismo que cuando trabajamos con circuitos eléctricos. Acá trabajamos fasores en el dominio del espacio. Y cuando queremos inyectar o poner la ecuación en el dominio del tiempo, ya vamos a ver qué lo hacemos. Lo multiplicamos por E al J omega T al fasor que obtenemos en el espacio. Acá, esto es en el dominio del espacio. Si yo lo quiero poner en el dominio del tiempo, yo sé que esta corriente y esta tensión son las que varían en el dominio del tiempo también. Por eso es que acá están expresadas estas dos ecuaciones como funciones tanto del espacio como del tiempo. ¿Sí? Estas son ecuaciones diferenciales. Ahí está la definición de todo lo que es la definición de la ecuación esa. Vamos a la solución. La solución, como depende del espacio, depende del tiempo, fíjense en que la solución va a ser una función que va a depender del espacio, y yo la voy a multiplicar por E a la J omega T para obtener la función tiempo. Esta es una tensión instantánea en el espacio. Acá estaría faltando no solamente esta multiplicación, sino calcular o la parte real o la parte imaginaria para dejármela como una función que varía en forma sinusoidal. ¿Estamos?
Ahora, si yo estoy proponiendo estas soluciones, obviamente proponer estas dos soluciones en la ecuación diferencial significa que va a verificar la ecuación diferencial. Todo esto es de cálculo. Trabajando matemáticamente, obtenemos estas dos ecuaciones. Fíjense, no les voy a explicar todo el trabajo matemático, está bien detallado ahí qué es lo que se está haciendo. Fíjense que acá yo tengo una ecuación de tensión. Acá tengo la variación de la tensión que depende de la corriente. Fíjense que acá el dominio de tiempo no aparece porque trabajando con las ecuaciones se me simplifica. O sea que acá estoy toda con ecuaciones en el dominio del espacio. ¿Estamos? Acá tengo que la variación de la tensión respecto de la posición depende de la corriente multiplicada por la impedancia longitudinal de la línea. Acá tengo que la variación de la corriente respecto a la posición depende de la tensión en el punto de la línea multiplicada por la distancia transversal. Ahora vamos a unir a estas dos tensiones. Fíjense en que si nosotros derivamos ambas respecto de el espacio, obtenemos esta segunda, una ecuación diferencial de segundo orden. Esa ecuación diferencial de segundo orden tiene una solución de esta forma. Ya las soluciones exponenciales, ustedes saben que es la que va a andar acá. ¿Por qué? Porque no lo hice ver hoy. ¿Por qué? Porque acá la solución exponencial es ¿por qué? Porque la derivada segunda de la función tensión tiene que ser igual a la función tensión, a la Vx. Y acá, la derivada segunda de la corriente tiene que ser igual a la corriente. Siempre que yo quiera resolver una ecuación diferencial de esta forma, ya sabemos, desde el circuito eléctrico sabemos que la solución va a ser una exponencial. Y como es de segundo orden, va a ser una suma. Vamos a poner una constante por e a la menos gamma x más una constante 2 por e a la más gamma x. Nosotros proponemos esta solución para bx. Significa que si cumple, tiene que verificarme la ecuación diferencial anterior. Y reemplazando ese valor ahí, obtenemos que ese gamma es igual a la raíz cuadrada de la admitancia transversal por unidad de longitud de la línea multiplicada por la impedancia longitudinal de la línea. Estos son dos valores complejos. Acuérdense que esto lo hemos definido como R0 más J omega L0 y esto lo hemos definido como G0 más J omega C0. Por lo tanto, este gamma es un valor complejo que se va a llamar para nosotros alfa más J beta. Esto ya lo han visto en teoría de cuadripolo ustedes. Esto es una teoría de cuadripolo también. Si calculamos la Ix, cuando reemplacemos esto en la Ix, ¿sí? Vamos a obtener esta relación. En la cual me dice que esta Z, que se llama impedancia característica, va a ser igual a la raíz cuadrada de Z0 sobre Y0. Y tiene una particularidad. Se la mide en ohmio. Esto se la mide en 1/km². Perfecto. Hijos, atiendan bien. Yo a una línea de transmisión la puedo determinar conociendo los valores de R0, L0, C0 y G0, que son para mí valores básicos, o la puedo determinar parametrizar sabiendo cuánto vale el factor de propagación y sabiendo cuánto vale la impedancia característica. Este factor de propagación es tal como hemos visto en cuadripolo. Este alfa es una atenuación y este beta es un factor de fase. Si es un factor de atenuación, significa que si esto es una tensión que se está desplazando, ya vamos a verlo ese concepto, si esto es una tensión que se está desplazando, significa que esa tensión, a medida que se desplace, va a ir atenuándose.
Y esto ya lo vamos a ver porque es muy interesante en las líneas. Ya lo vamos a ver ahora, dentro de poco. ¿Qué quiero que les quede claro esto? Que yo puedo definir una línea sabiendo R0, L0, C0, G0 y omega, o puedo definir una línea sabiendo el factor de propagación gamma y la impedancia característica de la línea. Algo fundamental. Esta impedancia característica es propia de la línea. Depende de la configuración geométrica de la línea. Y nace y muere con la línea. ¡Wow! ¿Qué me estás diciendo vos eso? Vamos a algo conocido. Vamos a algo conocido. ¿Dónde tengo? A ver si ustedes lo ven. Al cable coaxial. Ahí está. ¿Cuántas veces han hablado de cable coaxial ustedes en su casa? Seguramente lo han tocado. Y cuando han ido a comprar esto, le han dicho a ustedes, hijo, ¿de cuánto? Ohmios. ¿De 50 ohmios o de 75 ohmios? Y ustedes han dicho, no sé, este, bueno, este de 50. Perfecto. Han comprado un cable de 50 ohmios. Cuando están hablando de esos ohmios, ¿sabe qué están diciéndole? La impedancia característica del cable. Por ejemplo, los cables de antenas que venían en los televisores viejos, que era un cable plano, donde tenía un conductor, un cable bien durito, donde tenía un conductor en cada extremo, en ese cable plano, esos eran cables de 75 ohmios. ¿Qué quiere decir 75 ohmios? Que si yo compro un metro de ese cable de impedancia característica, 75 ohmios, y compro 1000 kilómetros de ese cable que tiene una impedancia característica de 75 ohmios, esa impedancia característica no cambia. ¿Es propia de qué? Del conductor. Este cable coaxial, ¿dónde tengo el cursor? Ahí está. Este cable coaxial, que es de 50 o 75 ohmios, nace y muere con esa impedancia característica. ¿Por qué? Porque yo no le cambio la configuración geométrica. ¿Estamos? La impedancia característica depende de la configuración geométrica. Y como yo no le estoy, ay Dios, como yo no le estoy modificando la configuración geométrica, no va a cambiar la impedancia característica. Perfecto, ¿qué me dice eso entonces? Que yo, si hago con esta configuración, voy a tener una cierta impedancia característica que va a ser diferente que si la hago a mi línea de transmisión con esto, porque va a tener otra impedancia característica. Ahora, si toda la línea fuese con esta misma geometría, tendría la misma impedancia característica. Algo que se me pasó cuando vimos capacidades. Hijo, ¿dónde tengo la capacidad? Acá yo la estoy definiendo. Fíjense que acá yo tengo un hermoso torre en una línea que en un suelo que es plano. Imagínense ahora una montaña al frente de otra montaña y yo tengo que tirar la línea de un extremo de una montaña al otro extremo de la otra montaña. Fíjense en qué es lo que está cambiando. Ahí van a notar claramente que lo que está cambiando ¿qué es? La capacidad. ¿Estamos? De hecho, si se van al Tafí del Valle, fíjense en la línea de alta tensión que une el Bracho con Minera Lumbrera. Y fíjense en cómo cambia la capacidad distribuida de esa línea. ¿Por qué? Porque yo tengo todo lo que, no siempre es plano, tengo todo lo que es montaña. Y a ver, ¿puedo definir que es plana? Sí. ¿Puedo definir que esa línea, ¿dónde está el mouse? Va a tener un terreno plano hasta que comienza a subir, o sea, hasta Acheral. Ya desde Acheral hasta que llega a, hasta que llega a Minera. Ya todo el terreno es montañoso, o sea que esas capacidades también van a ir cambiando. Sigamos. ¿Eso hace que cambie la Z característica? Sí, papá. Fíjate qué molesta que la capacidad. Fíjate qué molesta que la capacidad. O sea, no es como para despreciarla, ¿eh? Un parámetro muy importante. ¿Estamos? Sigamos. Entonces, ya hemos definido dos parámetros fundamentales. El factor de propagación, que sí es una unidad dependiente de la longitud. Y la impedancia característica,
que no es un valor dependiente de la longitud. ¿Estamos? Con esto le quiero decir, yo estoy parado en una línea, supongo que sea esta línea, yo estoy parado, voy a tener un cierto factor de propagación, y ese factor de propagación no es que va a cambiar, sino que va a depender de qué, de la longitud. O sea que acá el alfa, la atenuación va a tener un valor, acá otro valor, otro valor, otro valor, otro valor. ¿Estamos? No el alfa, la atenuación, no es el alfa, ¿estamos? El alfa va a ser propio de la línea. Lo que voy a cambiar es cuánto se me va a ir disminuyendo esa magnitud, ¿estamos? A medida que yo vaya distanciándome, eso seguramente va a ir reduciendo. Básicamente lo que le estoy diciendo es, amigo, acá comienza con este nivel de tensión, y a medida que yo me desplace, no voy a tener esa línea horizontal, a medida que yo me desplace, va a ir disminuyendo la tensión, ¿estamos? Y esto ya vamos a hablar después. Tensión y corriente en función de los parámetros en el extremo emisor. ¿Qué es esto en general? Lo que nos interesa a nosotros es determinar cuánto es la tensión y las corrientes en los extremos. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ya, si acá tengo, supongamos, para hacer números redondos, 220 kilovoltios, yo no sé con qué nivel de tensión voy a tener acá. De hecho, en líneas de transmisión, puedo tener más de 220 kilovoltios acá, ¿no? Repito, y lo vamos a ver. No sé si está en esta unidad o en la otra. Si yo acá tengo 220 kilovoltios, acá, en el extremo receptor, yo puedo tener más tensión. Eso se llama línea en vacío. Línea en la otra unidad. Ya le estoy preparando, por eso me he hecho leído. En la otra unidad. Línea en vacío significa esto está abierto. ¿Estamos? La corriente I2 igual a cero. Y ojo, porque acá yo puedo tener más tensión que acá, que en el extremo emisor. Entonces, volvamos al tema nuestro. ¿Qué es lo que nos interesa? Determinar las tensiones. A ver, determinar cuánto vale estas constantes K. Pero esas constantes K depende de cuál sea mi referencia. En este caso, si yo tomo mi referencia en la entrada de la línea, así el extremo emisor de la línea, fíjense que a partir de ahí estoy tomando el X, ahí está el desarrollo, el valor de K1 y K2 me da estos dos valores. ¿Estamos? Entonces, reemplazándolo, yo tengo esta ecuación para la tensión y esta ecuación para la corriente. En donde ustedes tienen que notar algo, que acá tengo signo más, mientras que acá tengo un signo negativo. Tengan en cuenta eso. Si yo ahora tomo o considero las ecuaciones de tensiones y corriente en cualquier punto de la línea, pero considerando que yo conozco los parámetros de tensión y corriente en el extremo receptor, ¿estamos? Vuelvo a la anterior. Acá estoy considerando a partir, el X igual a cero, a partir de mi extremo generador o emisor. En donde yo conozco los valores de B1 e I1. Y lo que estoy determinando con estas dos expresiones matemáticas es el valor de tensión y corriente en cualquier punto de la línea. Mientras que en este estoy determinando la tensión y la corriente en cualquier punto de la línea, pero en función de los parámetros en mi extremo receptor, o sea, de B2 e I2, y acá consideramos el X igual a cero en este extremo. Fíjense que acá hay una transformación, pero siguiéndolo, van a llegar de que siempre cuando consideramos B2 e I2, nuestro X igual a cero está en donde, casualmente, donde tengo la carga. ¿Estamos? De acá determinamos que esas constantes, que ahora le hemos llamado K3 y K4, la tensión y la corriente tienen esta relación. Y fíjense en acá, nuevamente, que tengo un signo positivo acá y un signo negativo acá. Eso para que lo tengan en cuenta. Si yo quiero escribir la forma más general con la que se utiliza las ecuaciones en la línea, son las formas
hiperbólicas. ¿Sí? Entonces, de la definición del seno, del coseno y de las relaciones del seno hiperbólico y coseno hiperbólico, de estas cuatro relaciones, yo puedo escribir que la tensión en cualquier punto de la línea, considerando los valores que tengo en el extremo emisor, lo puedo escribir de esta forma, ahí están las demostraciones, o considerando los valores en el extremo receptor, yo lo puedo escribir de esta forma, ahí están las ecuaciones. En general, las que más se utilizan son este conjunto de ecuaciones. Es más, en todo lo que vamos a ver nosotros vamos a usar este conjunto de ecuaciones. En donde yo obtengo las tensiones en cualquier punto de la línea, punto B, X y X, depende de qué. De la tensión y la corriente en el extremo emisor, y depende de, fíjense, coseno hiperbólico de gamma. Y acá tengo Z característica por el seno de gamma. Acá tengo el coseno de gamma y acá tengo 1 sobre Z característica por el seno de gamma. O sea que está dependiendo de gamma y está, o sea, el factor de propagación y Z característica, la impedancia característica de la línea. Sigamos. Fíjense. Esto es lo que es el factor de propagación. El factor de propagación lo calculamos como raíz cuadrada de Y0 por Z0. Admitancia longitudinal de la línea por unidad de longitud, y esto es la impedancia, disculpe, admitancia transversal, y esto es la impedancia longitudinal, ambos parámetros por unidad de longitud. Entonces, este alfa y más j beta, que es este número complejo, alfa y beta son números reales, estamos, alfa se denomina factor de atenuación. En general se lo da en nepe por kilómetro, como hemos visto en teoría de cuadripolo, decibeles por kilómetro. Y el beta, el factor de fase, también es radianes por kilómetro. Entonces, alfa, ¿qué representa? Alfa, si yo hago el trabajo matemático, alfa la puedo calcular con esta expresión matemática. Y lo que me dice, amigo, si yo tengo una onda que se desplaza, fíjense, desde X1, X2, donde X1 es la parte del extremo generador. X2 es la posición en el extremo receptor. O puede ser cualquier posición en la cual yo esté aumentando la X. El término de atenuación está dado por E a la menos alfa X. Si supongo mi posición inicial en 0, esto me va a dar 1. O sea que voy a tener la magnitud en esa entrada. Si yo voy aumentando X, ¿qué va a pasar con la magnitud a medida que vaya desplazándose por la línea? Se va a ir atenuando en ese factor. Por ejemplo, para X igual a 1, supongamos, esto va a ser E a la menos alfa. O sea, va a ser un número menor que 1. Por eso es que dice, para las ondas que avanzan en el sentido positivo de la X, esto va reduciéndose. ¿Estamos? Y acá otra cuestión importante. Veamos la expresión matemática que yo le dije, esta. Esto significa que a medida que que avance la línea, esto va a ir atenuándose. Pero acá guarda con las líneas de transmisión. Porque dependiendo del valor de la carga, yo voy a tener una onda reflejada. ¿Qué significa eso? Significa que cuando esta onda llegue a este punto, dependiendo del valor, es una relación que tengo entre la impedancia característica y la ZL, que se llama factor de reflexión. Dependiendo del valor que yo tenga acá, también va a partir una onda desde la carga hacia el generador. Y esa onda también se me va a atenuar porque se me va propagando por la misma línea. O sea que se va a ver afectada en el mismo factor de atenuación de esta línea, que es alfa. Ahora, esto, fíjense en que cambia el signo. ¿Por qué? Porque acá, esta onda, esta parte, representa la onda que sale desde el generador hacia la carga,
y a medida que aumenta en X, va a ir atenuándose. Mientras que esta parte, este término, de esta expresión de la tensión, ¿qué significa? Que la onda que sale desde mi carga hacia mi generador se va a ver afectada por este factor de atenuación, en donde las X, si acá aumenta, en aquel sentido de izquierda a derecha, de derecha a izquierda van a disminuir. Por eso es que esto es también un factor de atenuación. Que le quede claro, este término corresponde a la señal que va desde el generador hacia la carga, mientras que este término corresponde a la señal que va desde la carga hacia el generador. ¿Estamos? ¿A dónde estábamos? Acá. Eso es lo que está explicado acá. O sea, fíjense, el término de atenuación está por E a menos alfa X para la onda que avanza en sentido positivo de la X, mientras que es E a la más alfa X para la onda que avanza en el sentido contrario. El factor de atenuación es dependiente de la frecuencia, ¿sí? Y acá está la relación que ya la han visto ustedes en circuito eléctrico 2, la relación entre Nepper y decibel. Vamos con el factor de fase. Este término, recuerden que el factor de atenuación era E a la gamma X o menos gamma X. O sea que el factor E a la más menos J beta X, yo lo puedo describir por Euler de esta forma. Acá me está faltando una J. Ya lo anoto. Factor de fase. Acá me está faltando una. J. A esto yo lo puedo escribir como. Uno con un ángulo de más menos beta X. Perfecto. ¿Qué significa? Que cualquier fasor que yo multiplique por este número, ¿qué es lo que va a hacer? No me va a afectar en el módulo, pero sí me lo va a afectar en el ángulo. ¿Estamos? Por lo tanto, las tensiones y las corrientes se ven afectadas por ese factor beta X. El beta, le aclaro, es algo fundamental, porque este beta es el que a mí me va a ayudar a determinar la velocidad de propagación de la onda. Al beta lo calculamos usando esta expresión, la relación entre alfa y beta están dadas por esto, y fíjense en que el gamma es más o menos este valor, ¿sí? Tengan en cuenta eso, o sea, más o menos un 0,1 mili y 1 sobre kilómetro, ¿estamos? La impedancia característica o natural de la línea. Valor característico, ya hemos dicho que se la calcula como el cociente entre la impedancia longitudinal y la admitancia transversal. Es un valor en ohmio, puede ser un número complejo, obvio que puede ser un número complejo. En general, nosotros siempre lo vamos a considerar como que es un número real, ¿sí? Para hacer simplificaciones en la línea. Y acá tienen algunos valores característicos. Por ejemplo, 200 ohmios para líneas de dos circuitos en paralelo, 400 ohmios para líneas con un circuito, ¿estamos? Y su ángulo de fase varía entre 10 y menos 15. Para cada cable subterráneo es un décimo de estos valores. Básicamente, ¿qué es lo que quiero que recuerden? Que en una línea de transmisión eléctrica, la impedancia característica está en el orden de entre 200 y 400 ohmios, ¿estamos? Y que en un cable subterráneo es 10 veces más chico. Eso es lo que quiero que recuerden. Y que recuerden que este factor de propagación es un valor 0,0011 sobre kilómetro. Hijos, pregunta. Yo, ingeniero, no. Si puedo explicar mejor el tema de cómo es que se refleja la onda y vuelve por la línea. Sí, no te lo voy a explicar, Santi. No te lo voy a explicar. Te explico por qué. Porque ya vamos a dejar primero. Acá, yo te lo voy poniendo. Fíjate que estábamos muy lejos. Estamos en esta diapositiva ahora. En la otra, yo ya comienzo a explicar lo que es
las tensiones que vos tenés en la línea. No recuerdo si acá calculamos, déjame que lo chequee. No, esta línea de transmisión, uy, échame acá. No importa, no lo voy a guardar. Impedancia. Ahí está, ¿ve? En el mismo está el factor de reflexión y de transmisión. ¿Qué es lo que normalmente sucede en una línea? Te lo contesto a la pregunta esa y terminamos, porque ya lo voy a cansar y no lo quiero cansar, quiero que vean algo ustedes antes. ¿Qué es lo que sucede normalmente en una línea? En una línea lo que sucede, ¿dónde tengo? Amigo. Ah, me está tapando esto. Ahí está. En una línea lo que sucede, Santi, es que depende mucho del valor este que yo tengo acá, impedancia de carga. ¿Por qué? ¿Es impedancia de Normalmente, carga si haya, por ejemplo, cuando una línea llega a un transformador? y sí, y sí, Y se la va porque a poner en el tramo, digamos. el transformador va a tener una cierta impedancia. Claro. ¿Estamos? Y de hecho, vos fíjate, yo lo que te dije antes, tenés que tener en cuenta de que si esto está en vacío, si esta línea está en vacío, vos imagínate que hay que tener una llavecita acá. Imagínense que tiene una llave acá. Yo lo voy a aplicar a esto, pero voy a contestar esa pregunta y dejamos porque me estoy haciendo la uno. Supongamos que yo tengo una llave acá. Supongo que está abierta esa llave. Amigo, yo le estoy diciendo, guarda. Porque la tensión que vos tenés acá es muy factible que sea mayor que la tensión que vos tenés al principio de la línea. Nuevamente, te dije, si acá tenés 220, acá capaz que puede llegar a tener 240, 260 kilovoltios. Depende ¿Y mucho eso de por qué lo. se da, ingeniero? Ya lo vamos a ver. Efecto Ferranti. Ya te lo voy a explicar eso. No te apures. Hay un montón de cosas que quieres contestar, quieres saber ya, pero todo tiene una cronología. ¿Estamos? Perfecto. La vas a tener. De hecho, si vos te fijás, ¿qué dice acá? Perfil de tensión en una línea de transmisión. Y acá te estoy definiendo a vos. En vacío va a tener línea ideal. Aclaro. Y le dije a ustedes, en general trabajamos con líneas ideales donde despreciamos los valores de R0 y G0 de manera que encontremos ecuaciones más saludables para nosotros. En una línea en vacío, o sea, básicamente no tengamos un número complejo. Ese es más saludable. En una línea en vacío, vos fíjate que la tensión, yo puedo tener una tensión más grande que al principio de la línea. En una línea adaptada significa que la impedancia ZL va a ser igual a ZC. O sea, la impedancia de carga igual a la impedancia característica de la línea. Eso es lo óptimo, lo ideal en cualquier línea. ¿Estamos? En una línea adaptada, yo tengo igual tensión a la entrada que la salida. Es más, en cualquier punto de la línea voy a tener el mismo valor de tensión. Y no solamente el mismo valor de tensión, sino que en cualquier punto de la línea voy a tener el mismo valor de corriente. Y eso ya van a ver qué interesante que es en una línea. Obviamente en una línea en cortocircuito, la tensión en el extremo receptor vale cero. Y el perfil de la tensión, o sea, a medida que yo me desplace por la línea, esto va a ir disminuyendo hasta que llegue donde tengo el cortocircuito y eso me está imponiendo a mí un cero de tensión. ¿Estamos? Y para cualquier carga normal, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Que la impedancia, la ZL, va a ser menor que la Z característica. ¿Estamos? O sea, ¿qué te estoy diciendo con esto? Amigo, esta impedancia que usted está poniendo acá, en general es menor que la impedancia característica. Cuando vos tengas eso, en general la tensión en tu extremo receptor va a ser más chica que tu tensión en el extremo emisor. Pero guarda, porque si vos tenés una tensión en el extremo, si tenés un circuito abierto,
tu tensión en el extremo receptor se te puede hacer hasta dos veces más grande. ¿Has escuchado bien? Te puede hacer hasta dos veces más grande que esto. Entonces, vamos al caso. 220 kilovoltios. O sea que a mí la teoría me dice que acá yo puedo tener hasta 440 kilovoltios. Y si yo acá tengo un transformador que lo estoy conectando, y este transformador que estoy conectándolo acá, lo vengo y lo pongo directamente y bajo la llave, guarda, ¿no? Porque te puede hacer una hermosa explosión. ¿Por qué te puede hacer una hermosa explosión? Porque ese transformador no tiene el aislamiento suficiente para soportar esa sobretensión. Básicamente, tenés conductor, conductor, está muy pegado, esos dos conductores, ¿y qué es lo que vos tenés como sobretensión? La tensión entre esos dos conductores que forman la bobina del transformador ese hace que el aislante, el dieléctrico que vos tenés, el aislante que vos tenés entre los alambres, se rompa y obviamente se produce un cortocircuito. Hijos, vamos a verlo en la cara. Dejemos acá a dónde hemos llegado. Línea ideal sin pérdida, no. Hemos llegado hasta acá. A la Hasta acá hemos 20, llegado, ¿cierto? sí, 23. 23. Bueno.